Hola, hola, les habla la Biblia del fútbol. En este video vamos a hablar de Camerún, un equipo hacia adelante, y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Y la nueva novedad es que vamos a tratar este micrófono y vamos a ver cómo resulta. Ya, entonces, este es el primer video de la serie para la Copa Confederaciones, donde vamos a ir analizando todos los equipos y van a ver algunos videos en inglés. Entonces, cuando vean la ENG, ya saben que son los videos en inglés en el título, y si no lo quieren abrir, no lo abran. Ya, al menos que quieran aprender un poco de inglés o practicar. Ok, entonces vamos a explicar un poco por qué decimos que Camerún es un equipo que va hacia adelante y vamos a analizar más a fondo, ok, y quizás vamos a descubrir o al menos tratar de dar una explicación de por qué Camerún llegó a salir campeón de esta Copa de Naciones de África. Ok, recuerde que en la previa, antes de la final, Egipto-Camerún, acá en este canal se hizo una breve previa de ese equipo, muy superficial. Entonces ahora lo vamos a hacer más a fondo. Ya, este es un equipo donde todos sus jugadores son más o menos parejos. Son muy parejos, tienen el mismo nivel. Aunque yo destacaría al arquero Ondoa como el mejor jugador de este equipo. Ya, pero muy por sobre encima de los demás, del resto, un poquitín nada más. Ok, este arquero en realidad no tiene ninguna particularidad donde él sea muy bueno. Ya, pero su estilo de juego es básicamente ya seguir la pelota. Él nunca pierde la pelota de vista. Ok, y él siempre va a seguir la pelota. Él nunca se va a ubicar, digamos, diferente, tratando de prevenir o de anticipar un remate. Él no lo va a hacer, él siempre va a tratar de seguir la pelota, y eso es algo que él hace muy bien y le resulta. Además, el equipo lo ayuda porque por la particular forma de que este equipo juega, hace que sus rivales lleguen muy apurados o de manera muy incómoda al arco y fallen, o puede parecer que el arquero tiene mucha suerte, pero en realidad se debe a que el equipo rival ya cayó en el juego de Camerún y puede incluso llegar muchas veces pero sin convertir el gol. Y allí es donde este estilo de juego le conviene a este equipo, de que él nunca pierde la pelota y él siempre va a seguir la pelota. Él no va a tratar de anticiparse hacia dónde va ningún disparo. Ok, entonces vamos a ir ahora con los dos centrales. Yo diría que este central, Engadeu, es el segundo mejor jugador de este equipo. Ya, pero solamente un poquitín por encima del resto, porque este equipo en realidad es muy parejo. Entonces este jugador, Engadeu, es un jugador inteligente. Es un jugador que da mucha tranquilidad al equipo. Ya, él nunca va a perder la compostura. No importa si tiene un rival muy cerca o está en una situación de aprieto, él siempre va a dar tranquilidad al equipo. Es un jugador que todavía no ha alcanzado su máximo nivel futbolístico. Es un jugador que todavía está en su vida. ¿Ok? Va para arriba. Está en busca de su maduración total. Y tiene muy buen juego aéreo. Es alto, mide 1.90. Va muy bien por el juego aéreo. Y ahí pasamos a, muy importante, este jugador, muy importante para lo que queremos decir, de que este es un equipo que va hacia adelante. Este jugador en realidad es un mediocampista defensivo. Ya, es un 5. Esa es su posición. Pero él lo retrasan para que juegue de central, porque el director técnico de este equipo va sobre la filosofía de que tienen que jugar los mejores 11.
Entonces hay muchos jugadores en este equipo que están sacados de su posición. De los 10 jugadores de campo, 5 están sacados de su posición. Pero es por esta razón de que él va a buscar jugar con su mejor 11. Además de eso, hay otra razón que la voy a explicar más adelante. También está, pero otra característica para describir a este jugador en Gadeu, que juega allí, es que él se parece mucho más cuando él juega de 5. Él se parece mucho más al Gato Silva, o sea, es un 5 más defensivo, que a Marcelo Díaz o a Carmona, que es un mediocampista defensivo, quizás esto es contradictorio, con más atributos para ir al ataque. Ok, entonces él se parece más al Gato Silva que a Marcelo Díaz o a Carmona. El otro que también es un mediocampista defensivo, pero juega de central, es este jugador, Teiqueu. Ya, Teiqueu tiene salto, no es tan alto como en Gadeu, pero él tiene muy buen salto. Entonces quizás por esa razón ellos dos son los centrales para cubrir bien el juego aéreo. Este por su altura y este por su buen salto. Además, este jugador tiene una particularidad que es el saque lateral. Ya, él tiene un saque lateral acrobático, de manera de llegar con las manos el balón lo más lejos posible. ¿Ok? Tiene un saque lateral acrobático. Y también tiene, este jugador tiene un tic nervioso. El tic nervioso es que él siempre busca el pase hacia allá. ¿Ok? Entonces quizás una forma para incomodar a este equipo es colocar un jugador obstaculizando un posible pase hacia allá y obligarlo a hacer el pase donde él se siente más incómodo, que es hacia acá, donde posiblemente se la pueden devolver, ¿ok? Y tratar de forzar un error. Ya, pero este jugador no es el único que tiene un saque lateral acrobático. También Collins Fahy tiene un saque lateral acrobático, ¿ok? Entonces tenemos a dos jugadores, uno por cada banda, ¿ok? Que pueden hacer saques laterales acrobáticos que pueden llegar dentro del área. Este saque acrobático, me refiero a esos saques que a veces dan como una vuelta de carnero y la pelota tiene más impulso para llegar muy lejos. Esto puede ser muy peligroso. Recordemos que en la Copa de Oro, que es como la Copa América, pero de la CONCACAF, Jamaica ya consiguió algunos goles o hizo mucho daño con estos saques laterales, aunque ellos no lo hacían de manera acrobática, pero sí hicieron mucho daño con estos saques laterales que llegaban muy lejos y que los colocaban dentro del área y dejaban muy bien posicionados a sus delanteros o a sus jugadores, además de sorprender al rival. Entonces siempre hay que estar atento a estos dos jugadores, Teiqueu y Collins Fahy, que seguramente serán los encargados de siempre hacer los saques laterales, y no sabemos cuándo van a sorprender con una de estas acrobacias y meter la pelota muy lejos. Ya, Fahy es un lateral, no es el típico lateral que sube con pelota. Él prácticamente siempre va a querer soltar rápido la pelota y posicionarse nuevamente en ventaja. Ok, él no se siente cómodo teniendo la pelota mucho tiempo y él no la traslada completamente hasta acá, salvo que tenga los espacios y que él se sienta cómodo haciéndolo. Pero generalmente eso no va a suceder. Y la otra cuestión es que él hace muchos regates hacia adentro. Ya, eso sí tiene buen regate hacia adentro, donde puede quizás sortear un jugador o dos y luego soltar la pelota, que es donde él se siente más cómodo. Vamos ahora con Oyongo también puede jugar en su posición, puede jugar allí, ok, pero él juega acá y él también puede jugar más adelantito, puede jugar acá, no realmente como delantero, pero sí como mediocampista por esta banda. Ok, Oyongo tiene pegada de fuera del área. Y lo voy a marcar acá. Que tiene pegada fuera del área. Siempre está atento
a los rebotes que dé el arquero. Él siempre va a estar atento, más que el resto de los otros tres. Él siempre está atento, obviamente, más por su lado, pero él siempre está atento a los rebotes del arquero. Es zurdo y tiene a... Él aparece mucho por acá, ¿ok? Donde él va a hacer este movimiento. ¿Ya? Esta es la trayectoria que generalmente él sigue. ¿Qué significa eso? Que tenemos entonces, estamos empezando ya a descubrir un poco el estilo de juego, que es que Fahy, él no traslada la pelota para acá, y este compadre, Oyongo, tampoco lo hace, o si lo hace, él siempre lo va a hacer en esta trayectoria, buscando el centro, buscando por acá. Eso no quiere decir que este equipo no utiliza las bandas, sí las utiliza, pero ya voy a explicar cómo las utiliza a medida que voy describiendo a los otros jugadores, ¿ok? Pero incluso este jugador, si el juego pasa por otro lado, él siempre va a seguir esta trayectoria y es un jugador que aparece mucho en el área, rival, aparece mucho, muchísimo. Ya, él siempre va a estar allí. Es un jugador que hay que mantenerle en vista. Es como decir un poco el caso de Isla, de Mauricio Isla, que él siempre va a subir, Mauricio Isla, tenga o no la pelota y va a estar allí como apoyo. Él hace lo mismo, pero siguiendo esta trayectoria. Luego tenemos a Ciani. Ya, Ciani es un mediocampista defensivo. Ok, juega allí. También tiene pegada de fuera del área, lo voy a anotar. Tiene pegada de fuera del área y él también puede jugar en esta posición de delantero por este lado de la cancha. Esto me llama mucho la atención. Ok, es un caso muy raro que generalmente los jugadores que juegan allí generalmente pueden jugar acá o acá, ok, o quizás de medio centro o medio atacante, pero este no. Este en realidad es una, como una rareza del fútbol, que él puede jugar de medio campo y también puede jugar acá, ¿ya? Pero esto también va un poco en el sentido de lo que mencioné, de que en este equipo hay muchos jugadores cambiados de posición. Y una de las razones por la que en este equipo hay muchos jugadores cambiados de posición, además de la que ya mencioné, que fue que él trata de jugar, el técnico trata de jugar con su mejor once, la otra razón es por la idiosincrasia de los equipos africanos, donde Camerún es uno de esos equipos, porque no todos los equipos africanos, digamos, siguen esa misma línea, pero sí muchos de los equipos africanos, que es que ellos juegan para divertirse. ¿Ok? Siempre se ha mencionado que el estereotipo de que ellos son desordenados, pero eso no es así, sino que ellos juegan con mucha alegría. Y entonces, cuando ellos se desarrollan futbolísticamente, ellos lo que les interesa es jugar. Entonces, por esta razón, estos jugadores pueden rendir muy fácil cambiado de posición, porque en la medida que ellos se fueron desarrollando futbolísticamente, ellos básicamente pueden jugar donde sea, ya sea para completar un equipo o por la razón que sea. Ellos no tienen problema con esto y ellos rinden muy bien en cualquier posición. Entonces también ese es otro de los secretos de este equipo. Y seguimos con Ciani. Tiene tiro libre, tiene pegada de fuera del área, como mencioné. ¿Ok? Y tiene la nacionalidad belga. ¿Ok? Recordemos que Bélgica en estos momentos, en el mundial pasado, por ejemplo, ellos fueron cabeza de serie. Por ejemplo, cuestión que Chile no logró por aquel partido por Colombia. Entonces no sé si por esa razón fue que ellos juegan por el equipo de Camerún, porque quizás Bélgica no necesita, es muy difícil desplazar a esa generación que se ha mantenido arriba, a diferencia de otros equipos belgas de otras épocas, o si fue porque ellos jugaron con Camerún siempre, o quizás porque simplemente ellos decidieron jugar por Camerún. Si alguien sabe la razón de esto, me la puede dejar en los comentarios, porque además de él, su compañero de Joum también tiene la nacionalidad belga. Ok, también le puede pegar fuera del área. Ok.
tiene olfato goleador, es un jugador que también va a llegar mucho. Ya. Y él sí tiene más salida. Y ahora vamos con estos tres jugadores que van acá. Estos tres jugadores también están cambiados de posición. Ellos son 9 de área. Ok, esa es la posición donde estos tres jugadores rinden mejor. Ellos son 9 de área. Pero ellos juegan allí. Ya, acá arriba tenemos a los nombres de ellos son Basogok. Basogok es un jugador que tiene una muy buena definición. Él llega hasta acá, es un excelente creador de espacios. Ya dentro del área o incluso fuera del área, donde él puede abrir espacio y hacer un buen pase y luego continuar su camino. Ya, lo único que tiene este jugador es que él no le gusta, otra característica, él no le gusta hacer largos dribles. ¿Ok? O no se siente cómodo. Él no hace largos dribles. Básicamente, él es muy rápido. ¿Ok? Y tiene esta característica de que puede hacer abrir espacios y luego correr muy rápido para recibir el balón nuevamente. Ya. Y tenemos acá a Sowa. Ok, que es el encargado de cobrar los penales. Tiene muy buena técnica, es el mejor jugador capacitado técnicamente de todo el equipo. Ah, también hace cobra tiros libres. También tiene pegada de fuera del área, lo voy a marcar. Tiene pegada de fuera del área, tiene muy bien control de balón y también tiene mucho drible. Y por acá abajo tenemos a Mou Kang Jo. Que es muy rápido, es muy intuitivo, también tiene pegada de fuera del área, ok, y tiene una forma muy particular de cobrar los tiros libres, que generalmente sus tiros libres van a media altura, de manera lineal, digámoslo así, ok, y tiene buen cabezazo este jugador. Y por último tenemos a Endip Tambe, ya que si bien yo mencioné, recién mencioné que estos jugadores pueden ser cambiados de posición, quizás digamos que la excepción es el arquero. Este jugador es el otro jugador, el único jugador de este equipo o de los del campo, de los 10 de campo, que no, él solo juega allí. Entonces quizás también eso le facilitó la tarea al técnico de a cuál de los 4 coloco allá. Bueno, dejo a este que él solo puede jugar allí. Ya, pero eso también no solo fue la facilidad para el técnico, sino también porque él es el mejor allí que el resto de los 3. ¿Ok? Es un jugador que tiene una muy buena pegada dentro del área. ¿Ok? Básicamente ese es el único atributo que él tiene. Su buena pegada, es zurdo. ¿Ya? Y básicamente eso es lo único que sabe hacer, pero lo hace muy bien. Entonces, ¿por qué decimos que este equipo va hacia adelante? Porque este equipo tiene unos movimientos donde, bueno, antes que nada, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 jugadores que van fuera del área. Tenemos 5 jugadores que van fuera del área. Y que esto es uno de los pilares de este equipo. Que el técnico les dice que tienen que pegarle fuera del área porque básicamente ellos juegan a la contra. Ok, si analizamos este equipo superficialmente, decimos, ah, este equipo se mete atrás y gana, y esa es su forma de ganar. Sí, pero hay una ciencia detrás de ese éxito que tuvo, que fue ganar la Copa de África, la Copa de Naciones de África con un equipo de Camerún que no se parece a los equipos generalmente de Camerún. Y es... Este es el secreto. Estos dos jugadores, ellos en realidad son mediocampistas defensivos. Entonces ellos cuando tienen la pelota, ellos van a buscar su posición. Ya tenemos a este jugador que también puede jugar por acá. Entonces estos dos se pueden rotar y este derechamente viene a ayudar por acá al contraataque.
porque estos tres siempre se van a echar hacia adelante. Okay, incluso estos dos pueden hacer un doble 5 o rotarse o abrirse. Tenemos este jugador que puede subir y encontrarse la pelota por el camino en cualquier momento. Y este que va a ayudar. Okay, además mencioné que este jugador le gusta soltar el balón y luego ubicarse nuevamente. Entonces es un equipo que intuitivamente va hacia adelante, intuitivamente. No es un equipo que va a la contra porque deciden jugar a la contra, sino porque está muy dentro de ellos este estilo de juego. Por esa razón, quizás ellos, uno aprecia que se meten mucho atrás, pero cuando van al ataque, ellos simplemente se sienten muy cómodos haciendo esto. ¿Ok? Entonces yo diría que esa es la explicación de por qué ellos fueron a campeones de la Copa de Naciones de África. Entonces, muy importante, ¿cómo se le gana a este equipo? ¿Cómo se le gana a este equipo? Si esta es la primera vez que ves alguno de mis videos, ya llevo 50 videos. Esta es la primera vez que voy a decir esto en alguno de mis videos. ¿Ok? Es la primera vez que lo voy a decir y hago esta advertencia porque no quiero que vayan a pensar, oh, pero Diego dijo algo muy obvio. ¿Ok? No es tan obvio. Por eso estoy diciendo que esta es la primera vez en 50 videos que voy a decir algo así. ¿Cómo se le gana a este equipo? Este equipo es muy parejo. Todos sus jugadores básicamente son muy parejos. La única cuestión que mencioné en las que se le puede sacar ventaja quizás es el tic nervioso que tiene este por acá y que este siempre va a buscar desaparecerse. Entonces si bloqueamos a alguien acá, ok, este jugador no estar acá, sino buscar su camino y obligarlo a él a hacer un pase para acá o hacia atrás, se puede generar un error o que se sienta incómodo todo el partido. Ya, pero decir eso sería depender de que un jugador juegue. Ya, porque quizás lo manda para la banca y coloca a otro. Ya, además puede ser que ese día haga el partido de su vida y no se equivoque. Ya, pero este el punto débil, el punto débil de este equipo, no tiene el punto débil en realidad no está en ningún lado y está en todos lados. Porque sus jugadores son muy parejos. Ya, entonces esta es la primera vez en un video que voy a decir que la forma de ganarle a este equipo es que su rival imponga su juego. ¿Ok? Esto que parece algo muy obvio, es la primera vez que lo digo en 50 videos. Entonces, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, no vayas a pensar que vengo acá a decir cosas obvias, cuestiones obvias. ¿Ok? Pero a este equipo se le gana imponiendo su juego porque en realidad su punto débil no está en ningún lado y a la vez está en todos lados. Excepto por ese pequeño problemita que mencioné que se puede producir con estos dos jugadores, pero eso sería depender muy específicamente de que jueguen estos dos jugadores, aunque el equipo de Camerún juega prácticamente con estos 11. Ok, más los cambios. Ellos tienen un par de delanteros que son muy buenos, que han hecho goles viniendo de la banca, ok, muy buenos técnicamente, y otros jugadores que pueden hacer un trabajo muy parecido, pero ellos juegan con este 11, este es su 11. Ok, entonces esto ha sido todo por este video. Si les gustó, le pueden dar a like, le pueden dar a me gusta, lo pueden compartir. También no olviden suscribirse si no lo han hecho, así no se pierden mi próximo video. Y les recuerdo que pueden seguirme en Twitter o en Facebook. En Twitter lo pueden buscar como La Biblia del Fur, con una G, sin la OL. Es como decir twitter.com, La Biblia del Furgol, pero sin la OL, porque era muy largo y no entraba. Y en Facebook igual, facebook.com/ La Biblia del Fur con una G, La Biblia del Furgol sin la OL. Y eso ha sido todo. Se despide de ustedes La Biblia del Furgol.